Jerusalén, 90.5 FM. La Iglesia de Dios Profética, La Puerta Está Abierta, filial en el Tular de Isla Corral de Mulas, y su pastor Horacio Hueso presenta para todos y cada uno de ustedes su programa radial, Voz de Advertencia, basado en lo que nos dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Le invitamos a que nos acompañe los próximos minutos, en los cuales estaremos al aire, meditando en la palabra de Dios y orando por sus necesidades. Con ustedes, a partir de este momento. Gloria a Dios, gloria a Jesús, Dios bendiga a todos mis amados hermanos en esta bella y hermosa hora del mediodía. Damos gracias al Dios Todopoderoso por la oportunidad que el Señor nos concede, hermano, pues estar una vez más en cabina de Radio Jerusalén, primer lunes del mes de, gloria al Señor, diciembre. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, de quiera que lo puedan estar sintonizando en esta hermosa hora. Dios bendiga al pastor, nuestro hermano Jesús Alfonso Rojas. Bendiciones, hermano, adelante, pues la orden del Señor. Dios bendiga a todos los amigos que también nos escuchan en esta hermosa hora. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana patrocinadora, como lo es nuestra hermana Marta García, hermano, ya que nuestra hermana pues está agradecida con Dios y en agradecimiento a Dios, pues ha cancelado lo que son 4 horas de programa, lo que es este mes de diciembre. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a nuestra hermana, pues, de una manera muy, pero muy especial en esta hermosa hora. Así que, hermano, le invitamos a que usted pueda reportar sus peticiones, hermano, llamarnos al 26-24-15-54, hermano, gloria al Señor, y estaremos orando por sus vidas en esta hermosa y bella hora de la tarde, gloria al Señor. Vamos a leer, hermano, el Salmo capítulo 24, gloria al Señor, hermano, y luego vamos a orar en esta hermosa hora. Salmo capítulo 24, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él abundó sobre los mares y la primó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de la generación de los que le buscan y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzaos puerta vuestra cabeza, y alzaos vosotras puerta eterna, y entrará el Rey de Gloria. Gloria al Señor. Qué bueno, hermano, hemos leído este hermoso salmo para la gloria del Señor. En esta hermosa hora, hermano, gloria a Jesús. Bendecimos, hermano, la vida de nuestra hermana patrocinadora. Queremos decir, hermano, que este día pues vamos a pagar 2 horas de estar en esta hermosa hora, hermano, gloria al Señor. Y será un privilegio, hermano, poder complacerle en esta hermosa hora. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de tu santo Hijo amado, en esta bella y hermosa hora de la tarde, Dios, damos gracias a usted por cuanto nos concede la oportunidad, Señor, de poder estar, Dios, en esta tarde, Padre. Oh Dios, en cabinas de Radio Jerusalén, para exaltarle, para bendecirle, Dios, y para él la honra y la gloria a usted, Dios. Muchas gracias, Padre, en esta hermosa hora, Dios. Queremos pedirle, Dios mío, que usted pueda administrar, Dios eterno, este tiempo, Señor amado. Oh Dios, tú esta hora de programa, Señor, estos minutos que estemos, Padre, en este lugar adorando su nombre, Señor Jesucristo, Rey Dios Todopoderoso. Dios, mi alma te adora, papá, mi alma te exalta, mi alma te da la honra, la alabanza, Dios, y la adoración, Padre. Dios, venga obrando, Dios mío, en cada vida, señores. Dios, venga obrando, Dios mío, allá donde está necesidad en esta hora. Espíritu Santo, mi alma te adora, mi alma te exalta, Dios, por el poder de su palabra. Oh Dios mío, ministra, señores, en esta hora, Dios preciosa, bendito Cordero del Cielo, te damos la honra, te damos la gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta bella
día hermosa hora, Dios, de la tarde, señores. Glorifícase, Dios. Administra, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su palabra. Dios mío eterno, Padre bendito, nuestra hermana patrocinadora, como le digo esta hermana, Dios mío, Marta García, señores, bendiga a mi hermana, señora, ayúdele, por favor, señores, de fuerza, mi hermana, señores, cúbrele con tu sangre preciosa, oh Dios mío, de fuerza, cuide a su familia, señores, en el nombre poderoso de tu santo Hijo amado, se lo pedimos, en esta hora, Dios mío amado, administra que el que está enfermo pueda ser sano, en esta hora preciosa del mediodía, señores, oh Dios mío, tu presencia, tu Espíritu Santo es tan lindo, Dios, el cual podemos, Dios, adorarte, sentirte, Dios soberano. Alabanza tu nombre, alabanza tu nombre, respalda, señores, administra, Padre, esto, Dios mío amado, aleluya. Dios, minutos, Padre, que estaremos en el aire, al aire, transmitiendo este programa. Oh Dios mío, Espíritu Santo, glorifícase, Dios, por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra, mi alma te adora, señores. Mi alma te exalta y te da gloria, te da honra, Dios mío eterno. Oh Dios, muchas gracias, Padre precioso. Muchas gracias, Dios. Bendito sea su nombre. Amén, Señor. Y amén, oh Dios, muchas gracias. Dios, te damos la gloria y te damos la honra, Dios eterno y misericordia. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Qué bueno, hermano. Hemos, hermano, pues en esta hermosa hora orado al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana patrocinadora, que Dios pueda bendecirle, hermano, de una manera muy especial. Gloria a Jesús, gloria a Dios, hermano. Pues estamos contentos, estamos alegres, hermano, porque Dios, a través de su misericordia, nos da la oportunidad. Dios bendiga la familia Campos, ya, hermano, pues nuestra hermana ha solicitado esa alabanza. Gloria al Señor, así que bendiciones. Deseamos que Dios bendiga esta familia, gloria al Señor, de una manera muy especial, gloria al Señor, gloria a Jesús. Así que, hermano, pues vamos a escuchar esa bella alabanza. Si usted desea, hermano, pues llamarnos y hacer llegar su petición, lo puede hacer llegar, hermano, gloria al Señor. Pues, hermano, yo sé que Dios es grande y tenemos un doctor por excelencia, hermano. Reconocemos que, hermano, Jesús, hermano, aleluya, llevó nuestra enfermedad a la cruz del Calvario. Y hermano, y creemos en su promesa, creemos, hermano, que Dios está con nosotros y Él está atento a escuchar el clamor de aquellos quienes le clamamos, hermano, gloria al Señor, quienes le pedimos, hermano, gloria al Señor. Así que, hermano, solamente créele a Dios. Quizá la circunstancia, el problema o por lo que usted está atravesando, quizá, hermano, es duro, es difícil, hermano, pero quiero decirte que Cristo tiene la respuesta, gloria al Señor. Cristo tiene la solución para nuestros problemas, hermano. Él es el único quien nos puede ayudar. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este momento vamos a quedar, hermano, con esa bella alabanza. Hermano, gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermana Roxana Montano. Bendiciones en esta hermosa hora. Así que quedamos con esa bella alabanza que nuestro hermano, que la familia Campo nos ha solicitado, hermano, para adorar el nombre del Señor. Thank you.
La Concepción Cruz, así que bendiga nuestra hermana Concepción Cruz y nos está escuchando a través de la transmisión. Gloria al Señor. Y luego tenemos disponible, hermano, la fecha 11, 18 y 25 de enero del 2021. Así que, hermano, si usted quisiera, hermano, ser parte, hermano, y darnos con honor el programa, pues Dios la va a bendecir a usted de manera muy especial. Gloria al Señor. Y, hermano, si usted quisiera, pues, hermano, que le pasemos una hora, pues, en este mes de diciembre, pues, hermano, pues. También podemos hacerlo, hermano, no importa que nosotros podamos pagar dos horas, como lo vamos a hacer este día, el 14 también, que, es decir, el lunes que viene, hermano, estaremos pagando dos horas con el Señor, la primera hora por nuestra hermana Marta García, la segunda media hora, pues también, una hora estaría siendo patrocinada por nuestra hermana Nelly, gloria al Señor. Así que, hermano, vamos allá a entrar a lo que es la palabra del Señor, y en esta hermosa tarde vamos a nuestro hermano Noé, que es el encomendado de explicar la palabra del Señor en esta hermosa hora. Gloria a Jesús. Así que, hermano, si usted desea su petición, lo puede hacer llegar. Y para nosotros será un privilegio orar por su vida. Dejamos a nuestro hermano con cada uno de nosotros.
Gloria a Cristo, yo les bendiga a todos, estimados hermanos y amigos que nos sintonizan por este medio de radio de comunicación, para que es un privilegio poder estar delante de la presencia de nuestro Dios, primero predicando la palabra. Pues en esta palabra nosotros no somos nada, estimados hermanos, pero es necesario poner por obra lo que Dios habla en nuestras vidas. Pues Dios bendiga a todos los hermanos que nos sintonizan, y la Madre Dal, Rancho Viejo, La Pirraya, El Icaco. Dios les bendiga a todos y a todos los que nos sintonizan por medio de esta radio. Bendiciones a tu vida. Nuestra hermana que está patrocinando esta hora de programa, bendiciones a tu vida, a tu familia. Sabemos que es un gran privilegio poder estar predicando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues su palabra dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y aquí estamos cumpliendo con las ordenanzas que nuestro Dios pone cada día. Amén. Un privilegio poder estar en este lugar glorificando el nombre de nuestro Dios. Así, para poder dar inicio a esta hermosa palabra, vamos a leer un versículo de la Biblia, gloria a Cristo. Y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, gloria a Dios. Hechos 8, 9, para la gloria del Señor. Si tiene una Biblia, puede leerla juntamente conmigo para leer la palabra de Cristo, gloria a Cristo. Y leemos su palabra tal y como está escrita, rondando al Padre, al Hijo, y bajo la opción del Espíritu Santo, y a su letra lo dice: pero había un hombre llamado Simeón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaba atento, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Leemos el 18. Cuando vio Simeón que por la imposición de las manos de los apóstoles daban el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí antes poder, para que cualquiera quien yo hoy pusiere las manos recibirá el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, él quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura. Y bueno, cuando venían huyendo, amados hermanos, de Pablo, de aquel hombre que los venía siguiendo para darles persecuciones, estimados hermanos, aquellos hombres apóstoles llegaron a donde estaba este hombre, amados hermanos, dándoles vestir a esta gente por mucho tiempo, estimados hermanos. Y comenzó entonces aquellos apóstoles a orar por aquella gente, porque ahí quizás, amados hermanos, no había llegado alguien que predicara la palabra de Cristo, estimados hermanos. Quizás no había llegado ningún evangélico, estimados hermanos, para que le escucharan. Pero sabe algo, el don de Dios no lo tiene con dinero, estimado hermano. El don de Dios en ayuno y en oración, buscando perfectamente la promesa de que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nuestra vida. Si usted quizás por algún tiempo quizás ha pecado, estimado hermano, diciendo que el don de Dios se compra con dinero, es mejor que se ponga cuenta con Cristo, estimado hermano. La presencia de Dios es un gran pecado, haciendo dinero a la obra de nuestro Dios, estimado hermano. Vender esta palabra es un gran pecado, estimado hermano, porque la palabra se advierte, estimado hermano, para que las almas vengan a Cristo, estimado hermano. Pero oiga lo que le dicen los apóstoles, amado hermano Pedro: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad, y ruega, oiga bien, y ruega a Dios el pensamiento.